Ves Televisión. A propósito del encuentro de guitarra Hermandad por la Paz de Ecuador y Colombia, nos acompaña en el diálogo Terry Pazmiño, una verdadera institución musical que en esta ocasión va a comentarnos acerca de sus vivencias, facetas, proyecciones y, como no, una cordial invitación a este encuentro. Bienvenido, Terry. Muy buenas noches a Canal 40 de TV y a todos los teleaudientes que están pendientes de todos los programas culturales que tiene la ciudad de Quito. Muy gentil usted, Terry. Son muchos años de su trayectoria artística y ahora se refleja, claro, en estos homenajes, en estos encuentros de guitarra, que es uno de los instrumentos que usted lo ha acompañado tantos años. Tenía algún tiempo que no salía al escenario porque he estado dando giras internacionales. Me he ido varias veces a los Estados Unidos, donde ya tengo una apertura y un gran público que ávidamente todos los años me invita a dar los conciertos en esa ciudad, que no es fácil. 60 años de interpretar la guitarra, una verdadera institución musical. ¿Qué le ha traído estos 60 años, Terry? Maravillosas experiencias. Conocer 5 continentes, conocer personalidades del mundo entero, estar presente en los más importantes festivales del mundo, conocer los mejores teatros que tiene el mundo. He estado en China, en Europa varias veces, en Alemania y otros países, Inglaterra. Bueno, en Latinoamérica muchísimas veces. Creo que, sin vanagloriarme, pues sí, uno de los guitarristas más apreciados del Ecuador. Me han abierto las puertas los mejores teatros y escenarios del mundo. En fin, creo que he conocido las más altas personalidades de la guitarra en el mundo y de la música. Qué más privilegio que poder realizar eso, haber conocido a Joaquín Rodrigo, a Antonio Lauro, Astor Piazzolla, Paco de Lucía. Paco de Lucía, desde luego, y también haber podido compartir escenarios con mucha gente, muchos guitarristas, muchos músicos. He conocido mucho, por ejemplo, también a Maestro Calevaro, a Guido Santórzola. He estado con compositor Alexander Tasman. Es innumerable la cantidad de músicos que han estado conmigo. Justamente me recordaba que en Australia nos vimos con Inti Illimani. Fue una actuación que hicieron en el Tongman Theater en Australia. En fin, con Horacio Guaraní, ¿qué puedo decir? Con el maestro Dodo Falú. Bueno, toda una pléyade de artistas y de cultores de la guitarra. Es importante también conocer cuáles son los inicios en la guitarra suya, Terry. ¿Cómo inició esa afición, esa pasión por la guitarra? ¿Cómo se inician todos los músicos, los guitarristas? Yo me inicié a los 9 años con los amigos de mi barrio, desde de Chimbacalle, de San Roque, donde viví mi infancia. Y luego tuve que necesariamente así haber conocido a los mejores guitarristas del Ecuador. En ese entonces, haber conocido a Homero Hidrobo, a Bolívar Ortiz, a Nelson Dueña, Guillermo Rodríguez, Segundo Bautista, todos los mejores de aquí, de Quito. Pues ya tuve que viajar a Venezuela a estudiar en el Conservatorio Nacional de Venezuela. Entonces ahí conocí la guitarra clásica. Y la guitarra clásica me sirvió muchísimo para irme a Europa, donde en Europa conocí verdaderamente la flor y nata de la música europea. Una vida musical que me dio mucha suerte. Me abrieron muchas puertas
y gané mucho prestigio al estar estudiando con esos grandes maestros. En el ámbito latinoamericano, ¿con quién se ha codeado usted? ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Cuáles son los más grandes cultores de la guitarra en Latinoamérica? Bueno, la guitarra latinoamericana, creo que con los más altos, más grandes guitarristas de Latinoamérica. Yo he considerado muchos guitarristas hábiles, a muchos guitarristas creo que tienen una técnica admirable, pero hay pocos que combinan la música, la composición y la interpretación. Eso es otra cosa. Por ejemplo, el colombiano Gentil Montaña es un hombre con una amplia experiencia en la composición y en la interpretación. Ese es el camino que yo he seguido. O sea, son un, digamos así, el camino de Eduardo Falú en Argentina, de Baden Powell en Brasil, de Luis Sea en Venezuela, Luis Quinteros, de grandes intérpretes que se han dedicado, unos a la interpretación, otros en cambio han combinado las cosas, como yo, y Montaña, por ejemplo. Gentil Montaña ha compuesto y también ha interpretado. O sea, porque, dicho sea de paso, las orquestas que he tocado en el mundo entero acaban de pasar una grabación mía de mi graduación en 1975 con la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Estamos hablando de una trayectoria muy difícil, muy, muy dura, muy ardua, pero compleja, difícil y desde luego prestigiosa. Porque ¿qué ha sido lo más complejo en su trayectoria, Terry? Lo más complejo ha sido escribir el concierto para guitarra y orquesta, el concierto de los Andes, que fue el concierto más difícil que hasta ahora tengo, ¿no? Que es un reto de hacer un concierto para guitarra y orquesta. Quiero decirle que es muy difícil hacer un concierto para guitarra y orquesta, siendo usted instrumentista. Primero, Agustín Barrios no tiene un concierto para guitarra y orquesta. Gentil Montaña, con ser tan grande como le digo que es, dejó escrito un concierto para guitarra y orquesta. Digamos así, citamos un ejemplo, Homero Hidrobo, digamos, que es uno de los grandes músicos de aquí del Ecuador. No escribió nunca un concierto para guitarra y orquesta. Así, Abel Carlevaro, podemos decir que ha sido un compositor, ha sido también un buen intérprete, pero no ha dejado escrito un concierto para guitarra y orquesta. El asunto es verdaderamente poder escribir algo que trascienda todo ese gran repertorio y esos grandes músicos, grandes guitarristas que aspiran tocar una buena obra en la guitarra y también acompañados de una orquesta, ¿no? Bueno, eso, según dicen, es vivir eternamente, ¿no? Una obra que ha trascendido de parte de Terry Pazmiño. Sí, creo que esa es mi satisfacción, de que he sacado de los límites patrios la música del Ecuador. Esto es un gran mérito que estoy consciente, lo he hecho con mi corazón, con mi afecto al Ecuador, porque adoro mi país. Y en estos momentos ya verdaderamente la música que yo armonicé para la guitarra, la música que yo compuse para la guitarra, está repartida en el mundo entero. Acaba de enviarme un guitarrista de Croacia, de que está interpretando mi suite número uno. Creo que ya lo interpretan varios intérpretes del mundo. Acaban de enviarme también un guitarrista de Cuba, argentino, ¿no?, que está interpretando las obras mías. Está Jane Mate, que está tocando en Virginia. Están tocando a mucha gente. Donald Sora
está interesado por mi música. Hay muchos guitarristas colombianos, el mismo guitarrista Lukatoski, que viene al Ecuador, viene a valorar lo que es la composición y lo que es la música del Ecuador. Y viene a darle un valor enorme, porque él va a tocar música ecuatoriana en Croacia. Tiene dos conciertos. Y también quiere difundir la música ecuatoriana en Colombia. Está consiguiendo conciertos para tocar en Colombia. Precisamente de eso vamos a hablar, Terry, a continuación. Es el encuentro de guitarra Hermandad por la Paz de Ecuador y Colombia. Y ya ha mencionado usted, pues, con la grata presencia de Nikolai Lukatoski. Precisamente. Sí, tiene un origen ruso, Lukatoski. Es su padre ruso y madre colombiana. Háblenos un poquito acerca del artista. Lukatoski tiene un estilo neoclásico. Podemos decir un clásico contemporáneo. Para Lukatoski es muy fácil escribir, por ejemplo, tranquilamente tres minuetos al estilo de Mozart. Como también puede ser muy fácil tocar un Spanish Latin feeling. Por ejemplo, le gusta mucho el flamenco, puede tocarse una rumba, puede tocarse una de en sevillanas, puede irse hasta los oleares, seguidillas, los fandangos y todo eso. O sea, maneja una técnica con gran versatilidad. Si podemos decir, tanto en la música clásica como también en la música flamenca. Eso es bastante también difícil encontrar a alguien que domine las dos técnicas. Porque si bien existen muy buenos guitarristas flamencos, también existen grandes guitarristas flamencos que no tocan la música clásica. En cambio, en él se combinan las dos cosas. Hay una combinación donde puede interpretar las dos formas, tanto la técnica clásica como la técnica del rasgueo, la técnica flamenca. Perfecto, Terry, hagamos la cordial invitación también entonces para este encuentro de guitarra, Hermandad por la Paz de Ecuador y Colombia, a realizarse este miércoles 27 de junio, 19 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queridos amigos, no se lo pierdan esta única oportunidad. Tenemos aquí una de las figuras continentales, que es el maestro Nikolai Lukatoski. Él va a tocar conmigo mis composiciones para dúos, para tríos. Además va a estar conmigo mi hijo, que es un gran guitarrista, Lenin Pazmiño, estará interpretando conmigo y con la violinista Gabriela Cobo, que es de la camerata, porque la camerata de la Casa de la Cultura nos va a acompañar. Además estará también probablemente el ballet ecuatoriano de cámara, que nos dará una linda escena en donde la música clásica con el minuet y todo eso, cómo se puede apreciar un minuet escrito por un compositor colombiano, ¿no?, al estilo de Mozart, Haydn o tranquilamente Beethoven. Eso es la parte genial que el compositor latinoamericano puede aportar, su versatilidad de poder hacer lo que él bien siente en su corazón y pueda expresar a través de su público. Entonces, querido público, no se pierdan, el 27 de junio a las 7 de la noche, la cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Les espero a todos, a todo el Ecuador que pueda escuchar, a Quito, a todos los amigos de Quito y a los amantes, a los diletantes de la música, de la buena música y del arte musical. Muchas gracias. Vamos a agradecerle a Terry Pazmiño, una institución musical
quien nos ha acompañado con esta cordial invitación este día, miércoles 27 de junio, 19 horas, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se dará entonces este encuentro de guitarra, Hermandad por la Paz de Ecuador y Colombia. Es importante entonces que ustedes acudan para deleitarse con la mejor música de nuestro país. Culminamos esta entrevista, Terry, con un mensaje en especial para los jóvenes artistas que ahora, hoy por hoy, siguen saliendo, siguen sembrando nuestro acervo cultural ecuatoriano. En especial también a los que están pues recién con esa inquietud de vivir también de la música. Bueno, el mensaje más grato y profundo que les puedo dar a la juventud es que lo hagan, todo lo que hagan, con pasión, con entrega, pero busquen la excelencia, no se queden en lo simple, busquen lo mejor, todo lo que les enriquezca. Si es música, busquen la mejor música, que a través de eso se nutran y puedan expresar lo que ustedes sienten. Ustedes tienen gran talento, no se subestimen, no se queden limitados en apenas un pequeño círculo. Busquen ser los mejores, alcancen las mejores metas y van a tener el éxito más grande en cualquier escenario donde ustedes expongan el arte y expongan su trabajo musical. Para mí, yo tengo mucha esperanza en la juventud, y la juventud va a ser quienes encaminen la música en este hermoso país del Ecuador. Gracias, Terry, por este mensaje a la juventud ecuatoriana y por esta cordial invitación. Ha sido un diálogo importante con Terry Pazmiño, guitarrista, quien nos ha acompañado aquí en nuestro segmento de la cultura. Nuevamente el agradecimiento. Gracias a este canal. Muchas gracias. Best Televisión.